llegada de Old Trafford. Steven Davis. Atrás a este a Van Dijk. No había jugado nada, cero en la 2010-2011. No jugó ni un minuto. Por eso, el enorme clase de un talento descomunal, pero también, y eso es lo malo. No viene clase, pero sacó el balón mejor Paul Pogba. Que de talento. Templadito el pase, el toque de cabeza. De mata el recurso de Ibrahimovic, que no tenía otro. Por tanto, lo hizo bien ahí el ex del PSG. No había pitado juego peligroso, ¿eh? Yo creo que levantó mucho. Manchester United. Ojo al error ahí de Van Dijk. Error flagrante del holandés. Sí, pero otro buen balón de Mata, ¿eh? Que poco a poco, como decíamos, abandona la banda. Se ve. Alejaba la directiva, el consejo de administración del Manchester United para no firmar a Mourinho. Era una super. Manchester United más la Liga, más la FA Cup, más la Copa. Situando el cabezazo sublime de Ibrahim. Centra Rooney. Es un buen balón. Y es un gran gol de Ibrahimovic. Gol del Manchester United. Muy buen centro de Rooney. Le dejaron espacio para armar el centro. Y luego llegó el metro 90. Ha acabado Zlatan Ibrahimovic. Ahí va el sueco. Engaña perfectamente a Forster. 2-0. Marca el Manchester United. Marca Ibrahimovic. Gol de Ibrahimovic. Dobla la ventaja, 2-0, minuto. El italiano Graziano Pelé, son tres bajas, tres pérdidas importantísimas. Banda Van Dijk. 35 años, exactamente, no tiene todavía. El 3 de octubre cumplirá 35. Alderweire, otro que salió del Southampton también, en ese 11 que decíamos antes. Ojo que puede llegar el tercero. Despeja Van Dijk. De quien no creía que Pogba fuera a jugar todo el partido. Sustituidos hoy, que son Pogba y Ibrahimovic, y de aquí de dar la voz. Ahora el sexto francés que ha dirigido en la Premier. Se acabó el partido. 2-0 ganó el Manchester United. A mí, el que más me ha gustado ha sido Paul Pogba en el partido. Pues el 1-0. Marcó su segundo gol de la temporada.